Hola, 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 hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy perfectamente bien. Regresé después del fin de semana y el lunes que no hubo, pues, directo por cuestiones. Estaba cansado, la verdad, siendo sincero. ¿Para qué les miento? Pero les pregunto aquí y ahorita en estos momentos, ¿cómo se pasaron este puente, ¿no? Este puente de jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que todavía los jóvenes no regresan a la escuela, pero ustedes, gente que ya trabaja, gente que ya va a la preparatoria, universidad y ya regresaron a clases, ¿cómo se pasaron este fin de semana de Semana Santa, ¿no? Semana Santa, en donde pues es santa, no se come carne y la verdad es que no sé qué se festeja, solo sé que creo que Dios pasó 40 días en el desierto sin comer y algo así. Pero bueno, ¿cómo les fue? Fueron a la playa, jugaron algo, vieron una película. Me interesa saberlo. Por mi parte, tengo una pequeña anécdota de Semana Santa. No soy de salir, la verdad es que no. Mi familia sí, pero yo no. Entonces, pero este año no salimos. Entonces, pero sí tuvo vacaciones mi madre. También quiero saber si está fuerte la música. Y antes que nada, vuelvo a repetir, sigo probando eso de las alertas. Creo que por el momento las alertas no funcionan como yo quería funcionaran. Una de dos. No se suscriben y no aparece la alerta, que sería lo normal. O se suscriben y no me aparece la alerta. Así que si me pueden ayudar a decir, yo me suscribí en este momento y no apareció la alerta, díganme, porque si no, no voy a saber nunca. Entonces, bueno, aquí va la pequeña historia antes de comenzar con el videojuego, con el juego de Doki Doki, para ver cómo sigue esta historia de, pues, enamorando a cuatro a la vez, ¿no? Ahora sí que Maluma tenía razón, felices los cuatro, pero al parecer no va a terminar feliz esto. Yo aquí en México, y creo que nada más, y creo que en algunas partes de México, creo que no en todas, en todo México, pero a lo mejor estoy equivocado. Existe un supermercado llamado Walmart. 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 ¿Cómo se diga? Y yo el miércoles pasé a checar unas cosas. Bueno, checar unas cosas, es decir, pasé porque mi madre me había enviado una foto de, mira, están bien baratos pues estas figuras. Le dije, ah, ¿cuánto? Como 200 pesos. Ay, chinga, no mames, pinche ganga. Figuras, bien, o sea, de esas de Naruto y esos personajes. Dije, ay, cabrón, 200 varos. Eso fue hace una semana. No me habían dado ganas de ir a checar esa mentira o esa verdad. Que al final, pues, sí hubo déjenme con la luz. Si hubo las figuras, pero no a ese precio. Ok, creo que ahí. No, ya no hay. Si hubo esas figuras, pero no a ese precio. El chiste es que el miércoles fui. Me compré un rompecabezas de Bob Esponja porque Bob Esponja estaba cumpliendo su 25 o 30 aniversario y estaba más barato que en otras tiendas. Dije, ah, bueno, ya me lo compré. Y ya, yo no sabía que mamá iba a salir de vacaciones el jueves, viernes, sábado. Bueno, sábado no, jueves, viernes. Y entonces, pues ya normalmente salimos a desayunar y le dije, ah, pues vamos al Walmart. En primera porque ya no había agua. Bueno, ya no había despensa. Y en segunda porque quería, pues que un día antes había visto un disfraz de Bulbasaur.
Y dirán, no mames, un disfraz de Bulbasaur. Bueno, disfraces, entre comillas, ¿no? Era el gorrito y la... No sé cómo se dice. Bueno, el cap... Es que no sé si se... No, Bulba es lo del... Bueno, ustedes saben, ¿no? Lo que tiene atrás. Donde sale el rayo solar y sus látigos cepas. Y estaba en 200 pesos. Porque Walmart había liquidación en Walmart. Según, ¿no? Y entonces les dije, ah, chinga. Sí me lo pude haber comprado en ese momento, pero dije, no quiero gastar en esto yo. Pero algún día me va a servir. Y dije, bueno, a ver. Mañana regreso. Yo me lo iba a comprar, pero dije, mañana. Cabe recalcar que era el último. De 600 pesos hasta 200. Pues, dices, bueno. Por esas dos cosas, pues es como si me vendiera 100 y 100. Y entonces, pues ya fuimos, compramos la despensa. Le dije, a ver, acompáñame a ver estas cosas. Y ya estábamos viendo los juguetes. Y le dije, es que hay liquidaciones. Y mamá no es de, ah, ya poco, nada, ya sabes, ¿no? Nada, le suben los precios para luego bajarlos y así, es como... Oh. No, sí, hay liquidaciones. Vamos a ver qué liquidaciones hay. Yo ayer vine y había esto y esto y esto. Y me quiero comprar eso. Dije, ah, bueno, vamos. Y en eso vamos caminando por la zona de los juguetes. Y en eso vemos un chingo de gente así. Uf. Bueno, un chingo es mucho decir, ¿no? Pero vimos varias gente, ¿no? Unos 20. Como en círculo. Y dije, ay, cabrón, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? Y en eso vemos unas cajas ahí esparcidas. Hija chinga. Y vemos que son juguetes. Y nos acercamos para ver, ¿no? No, no, a ver esto. Y todo esto que ven aquí, así, en cajas, así, está en oferta. Y dices, ¡ay! Parecía tianguis, güey, así de. No, nunca, nunca me había pasado eso de así, no mames, ya, llévenselo. Si quieren saber el precio, ahí está la señorita. Y agarro unos Funko. Saber qué, cuáles, ¿no? Soy de las personas que sí se fija pues en el precio, ¿no? Soy alguien que en las cosas que me gustan no me puedes hacer, güey. O sea, no me puedes decir, no mames, esto está más. Esto. ¿Esto? Su precio normal es de 600 y ahorita te lo dejo en 400. Digo, no mames, no, güey. O sea, los Funkos valen casi siempre lo mismo. No me puedes hacer, güey. Entonces agarré un Funko de Killer Bee. Digo, tampoco había una pinche colección de variedad. Pues, güey, es lo que sobra. Pero dije, ah, no mames, un Killer Bee. Y un Funko de My Hero Academia. Y agarré. Ah, pues, ¿cuánto por este? No, pues 100 varos. Ah, ¿y este? No, pues este 200. Hola. Y dije, no mames, a ver qué encuentro aquí. Y al final, nada más me llevé esos dos. Esos dos, sí. No es. Creo que sí, nada más, sí. Nada más me llevé ese dos. Y había un Sonic que se lo vio una señora. Digo, si hubiéramos llegado más temprano, tal vez me lo hubiera llevado. Pero había un Sonic con un Robotnik. Estaba bien chido y se lo llevó a las. Pero había señoras, güey, que llenaban carros y carros y carros de juguetes porque estaban en liquidación. Así de, ya lléveselo por 100 varos, 200. Ya no preguntamos por más porque no nos interesaba. No sé cuál era el más caro, pero había unos Funkos de BTS, pero así de largos, que traía a todos los integrantes. Digo, a mí no me gusta. Bueno, nunca he escuchado y nunca soy fan de las K-pop hasta cierto punto. Y dije, ah, está chido, no sé cuánto costaba, a lo mejor. Y no sé cuánto costaba originalmente, entonces no puedo, pues, saber si estaba muy barato o es cosa igual. El chiste es que parecía que me llevé unos cuantos y me hizo preguntarme. Pero es para que vean que. Para contarles cómo les fue. Para contarles cómo me fue este fin de. De este fin de Semana Santa. ¿Cómo estás, Omega?
¿Qué tal te fue en tus vacaciones? Ya voy a acabar la presentación, esta platiquita de 15 minutos. Estaba contando que aquí en un supermercado había liquidaciones y nunca me había pasado. Entonces iba a preguntar si alguien sabe cuándo son las liquidaciones. Literal, había cajas y los empleados nos decían: agarren, está a 100 varos todo. Bueno, 100, 200. Lo que yo agarré, lo máximo fueron 200 pesos. Y iban al final, a lo que iba, que era el disfraz de Bulbasaur. Ya no estaba, ya se lo habían llevado. Y dije: chale, ya. Pero había uno de Pikachu. Y dije: bueno, pues para lo que me va a servir o para lo que voy a hacer. Y me compré el de Pikachu. Me compré un disfraz de Pikachu en promoción, en liquidación, a 200 pesos. Y ese fue todo mi fin de semana. Bueno, aparte de que creo me la pasé más tiempo buscando en dónde comer porque no había, todo estaba cerrado. Y no, no me gusta el cosplay. Es para un video. Digo, no. No me gusta en forma de hacerlo. O sea, de yo, porque es mucho trabajo y mucha. Mucho, mucho dinero. Pero tengo que estar en 200 pesos. O sea, y nada más son las orejas y la cola. Prefiero verlo. Pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, tal vez sí lo haría. Los llaveros también están chidos. Hay unos. Que es que los llaveros también son caros. Depende también de los que quieras. Pero por ejemplo, yo colecciono pines. No sé si se llamen así. Pero esos que van pegados. Bueno, que son como para ponerlos en tu mochila. ¿Cómo estás, Ricardo? Hoy toca historias de monas chinas. Monas chinas que se enamoraron de mí perdidamente y ya. Pero mientras voy avanzando, mientras voy platicándoles al final cómo terminé gastando 200 pesos en unas orejas y en una cola para un video, que tan no lo escribo, pero ya está aquí, ya está aquí. Si ya está aquí, ya nada más es cosa de escribirlo y hacer y editarlo. Pero sí lo voy a ocupar. También para recordar a la gente, mañana nuevo video a las 6 de la tarde, hora Ciudad de México. Así que no se lo pierdan. Voy poniendo el juego porque se quedó interesante el viernes. Lastimosamente ayer no pude hacer stream porque me sentía muy cansado. Pero haciendo una recapitulación, por fin. Es que hasta ahora está la gente chida, güey. Está la gente que se siente con poco sueño. Bueno. El chiste es que voy a poner la pantalla ya para que lo vean. Ahí está mi futura esposa. Que ya no va a ser mi futura esposa porque les voy a recapitular lo que pasó el viernes. Es que nuestra amiga, la amiga de nuestra infancia, la amiga de nuestra infancia, nuestra mejor amiga, se nos declaró y nosotros le dijimos: claro que sí me gustas, mientras me estaba ligando a esta hermosa, hermosa persona. Y ahora vamos a tener nuestra primera cita en el festival de la escuela. Y nos va a ver esta chica, que también es de la escuela, y pues veamos qué va a pasar. Ah, porque nuestra amiga, nuestra mejor amiga, está deprimida. A un nuevo refuerzo que me agregó a todas mis. Que agregó a todos en un solo grupo para ver si había un simp que le comprara un par de tenis personales con estampas.
Así de. O sea, aparte todavía en el grupo puso su nombre. Así de. A ver quién me compra unos tenis personalizados. ¿De qué eran personalizados? O sea, eran de una banda, de algo. A ver, y estoy casi seguro que dentro de esas amistades había alguien que decía, güey, sí me gusta esa morra. Tal vez es mi oportunidad de comprarle esto que tanto quiere, tanto para hacer un pinche grupo, para buscar a alguien que le comprara. Y estoy casi seguro que alguien sí se los compró y está en la friendzone. No, como que un ratito, quédate la. Dura 2 horas y depende. Bueno, y a lo mejor 1 hora y media dependiendo de cómo va el capítulo. Porque luego hay capítulos larguitos y ya, digo, no me va a alcanzar para ver otra. Quédate, a ver monas chinas, güey. Te das un taco de ojo. Eran personajes con estampas de Firefox, a chinga. ¿Y por qué? O sea, ¿quién dijo, mames, soy bien fan de Firefox? No creo que un güey diga, no mames, güey, hay unos tenis de Google Chrome. Güey, no mames, deja hacer un grupo. Güey, quiero estos tenis, ¿quién me los compra? Les mando una foto de mía. Porque aparte dijo hot, güey. Y para las morras hot es. Mostrando el culito, pero con calzón, güey. Ah, todavía dijeras, güey, una nude, güey, pero bien puercota. Dirías, bueno. Pero una foto hot. Una foto hot, pues puede ser eso, güey. Una. A lo mejor nada más se ponía un brasier y se levantaba las chichis. Ah, pero bueno, por lo menos no compraste unos tenis. Unas flores todavía son más decentes. Es que me da gracia así de. Oigan. Quiero unos tenis con la marca de Firefox. Es como. ¿Y por qué? Pues me gusta mucho el navegador, güey. Yo quiero ser. Dijo, mames, a lo mejor Firefox me paga por caminar. Ah, oh, qué pedo. Mames. A cultural. Se llama comentario, comentario, no machista para gente machista. Ok. Ahí va. Llegó el día del festival. Esperaba ir a clases con Sayori en un día tan señalado, pero no responde al teléfono. Sayori es nuestra mejor amiga, la cual está deprimida y se nos. Pues nos tiró el calzón, básicamente. Y yo le dije, claro que sí, yo también te quiero, mientras me casi, casi nos besábamos con la otra. Pensé en ir a su casa a despertarla, pero quizás es demasiado. Tocando ese tema, ¿alguna vez han una amiga de ustedes? Bueno, no, a lo mejor no una amiga de ustedes, pero se enamoraron de alguien y la mejor amiga de la que se enamoraron también les tiraba acá la onda y dijeron, mejor me voy con la mejor amiga. Pensé en ir a su casa a despertarla, pero quizá es demasiado. En este momento los preparativos para el evento deben de estar casi listos. Logré llevar las dos bandejas de cupcakes. Yo solo colocando una encima de la otra con cuidado. Natsuki, que es la con la que también estaba acá echando pasión. Bueno, estaba ligando. Natsuki me está acribillando a mensajes, pero como tengo las manos llenas, no puedo responder. No, yo conozco una Sayuti. ¿Cuál Sayuti, güey? ¿Sayuri o Sayuti? En real life. Saludos a mi Sayu. ¿Y es igual así? Ata la vas a ver, güey. Está bien guapa. Mames, no me digas eso. Yo sí la quiero. Es que Sayori y Natsuki son mi mujer ideal. Las otras
Me valen madres al chile, pa' que te miento. Creo que siento igual que Natsuki sobre el recital, tiene su gracia. Tengo ganas de que acabe para disfrutar del festival con Sayori y Natsuki. Pero ese güey, digo, ese güey así de, aquí está Sayori y aquí está Natsuki. Así como padrote. Pero conociendo a Mónica, seguro que el recital también será un genial. ¿Mao? Ella es Mónica, presidenta del grupo de literatura. Ella, pues ella es ella. Eres el primero en llegar. Gracias por venir tan pronto. Qué raro, creí que Yuri ya habría hecho acto de presencia. Mónica coloca unos pequeños folletos sobre las pupitres del aula. Deben de ser los que contienen los poemas que vamos a recitar. Al final lo que hice fue buscar por internet un poema que podría agradarle a Mónica y se lo envié. Por lo tanto, es el que me toca recitar. O sea, soy un pinche huevón que ni siquiera quiso escribir un poema. Me sorprende que no haya venido con Sayori. Es lo mismo que yo digo. Aparte, ¿por qué no hay música? Ah, sí, pero sí hay sonido. Ya me había estado asustando. Hasta de Chile o Perú tenían nombres de Dragon Ball. No mames. En el registro civil, así en sus credenciales, aquí se les llama INE, en sus identificaciones, así, Goku González Alberto, Bulma María Chávez Gómez. Uy, no, tú sí trabajas mucho, Ricardo. Tú sí trabajas mucho, como que de lunes a domingo. Güey, ¿qué hiciste en tus vacaciones? ¿No tuviste vacaciones? ¿O sí te fuiste acá en la playita, güey? ¿A un spa? ¿Fuiste a desayunar, a comer algo, güey? A huevo te tuvieron que dar de vacaciones. Sí, es que volvió a quedar dormida. Qué boba. Cualquier pensaría que en días como este se esforzaría más. Tras pronunciar estas palabras, me vino a la cabeza lo que Sayuri me dijo ayer. Y me siento mal, porque soy consciente de que no es tarea fácil para ella. Dije eso porque estoy acostumbrado a pensar de esta manera. Pero quizá habría sido mejor que fuera a despertarla, ¿no? Jajaja, deberías preocuparte un poquito más por ella, Mao. Y más después de conversaciones que tuvieron ayer. O sea, ¿te contó? Güey, eso siempre pasa. ¿Por qué las amigas siempre cuentan? Se cuentan todo, güey. Ya no hay, ahí no hay privacidad, güey. Imagínate que yo le hubiera dicho, la neta, solo te quiero como amigo. Ya hubiera terminado mal con Mónica también. Me hubiera dicho, no mames, eres un culero. ¿Por qué no quisiste a mi amiga? Sí, Bulma es Bulma. No sé si todo el. No es cierto, porque los Saiyajin son vegetales. No sé si Bulma, la mamá de Bulma y todos esos tienen nombre como de calzones, como de ropa interior. Y no sé si Trunks también, o también es un vegetal. Porque es Kakaroto, es pues zanahoria. Vegeta no, es vegetal, ¿no? Pero yo creo que todos hemos pensado eso de, le voy a poner a mi hijo algo que te guste. Seiya. Creo que también vi un güey que se llamaba Seiya, de los Caballeros del Zodíaco. Ah, yo tenía un amigo en la primaria, y esto no es mentira, que se llamaba Gohan. Gohan Mendiola. Y eso sí es verdad. Todavía tengo una historia muy graciosa con ese güey. Bueno, muy graciosamente asquerosa. Porque ya saben que en la primaria hay güeyes que se pasan de lanza, güey, ¿no? Yo siempre fui muy chaparrito. Gracias a Dios conmigo casi, casi no se pasaban de lanza porque pues era como así como de, hey, perro, no me hagas nada, ¿eh? Pero era más como juego, juego, ¿no? Pero a ese güey era como del grupito y aunque era del grupito de esos amigos, lo trataban, pues no mal, pero sí medio manchado. Y un día hizo algo que dije, a la verga. Nada, güey, y por un videojuego. Y dije, no, no mames, esto ya está grave. Pero un día lo contaré. Y más después de la conversación que tuvieron ayer. La dejaste colgada esta mañana, ¿sabes? ¿La conversación qué?
Mónica, ¿lo sabes? Pues claro que sí, no por nada soy la presidenta. Eres la presidenta. Ahora sí que el trabajo es el trabajo, la amistad es la amistad. Hija de tu puta madre. O sea. No. Imagínate entrar a un banco donde solo aceptan chicas y ser el único chico aceptado por la diversidad de género. Verás. Verás que se me tapa el corazón, pero. Verás fluir la comunicación empresarial. Nah. No, yo creo que. No, habría mucho, mucho viboreo. O sea, como es que va a sonar muy, muy machista mi comentario, pero. Pero estoy casi seguro que una mesa con puras mujeres no se llevaría bien, güey, en ningún momento. Son muy, muy. Algunas, no todas. Pero sí son así como de. ¿Ya viste? ¿Ya viste cómo viene vestida? ¿Ya viste cómo viene vestida? ¿Pinche vieja? Ah, buenas tardes, Lupita. Buenas tardes. Uy, mira. No mames, de seguro se está comiendo al jefe. Bueno, si hubiera un patrón al jefe. Pero si es una mujer, pues no creo. Diría algo así como, mira, mira, la otra vez la vi llevándole unos chocolates a la jefa. Sí. Y yo creo que sí sería muy así. Yo creo por eso es siempre hombres y mujeres. Yo creo que es el equilibrio perfecto en donde si una mujer le cuenta a un hombre algo, ya sea o porque nos vale madres o porque somos muy, muy así de, pues la neta, está chido, qué cagado, pero no contaríamos nada. Y las mujeres sí son así como de. No, ¿escuchaste lo que pasó? Esa hija de su puta madre se está cogiendo al patrón. No mames. Y se va a hacer. Al regresar empiezo a tartamudear. ¿Cómo es que Sayuri se lo comentó tan rápido? Nadie lo sabe, amigo. Nadie lo sabe. Eso quiere decir. Pero antes que nada, con respeto, ¿eh? Todo mi comentario fue con respeto. Sí, no, aquí aquí lo que es lo más importante, Omega, el respeto, ¿a poco no? ¿No? Aquí todo se dice sobre la línea del respeto. Sí, ¿no? Con anillo de casa. No, y eso. Depende, güey. Hay mujeres. Hay personas. Bueno, ya no voy a incluir la palabra mujer porque ya se va a escuchar. Hay personas, hay seres humanos que ven anillos de casa y dicen, acepto el reto. Quieren ver cómo me tira la onda el güey casado o la morra casada. Y hay mujeres, hay personas culeras, güey, que ven anillo y dicen, ah. Lo de que somos pareja. Aún no tenía pensado contárselo a nadie. No estás al tanto de toda la historia, así que no te preocupes, no te preocupes. Sé mucho más de lo que crees. En serio, sabes que tu amiga tiene depresión y aquí está sonriendo, haciéndola que esté trabajando todo el día como perro. ¿Eso lo sabes, pendeja? A mí no me vengas a decir que sabes todo, porque no sabes nada. No sabes nada. Eres mujer. Ah, cierto. Ya, perdón. Ya, perdón, perdón, si alguna mujer está viendo esto, perdón. O si llega a ver esto, perdón. Comentarios machistas, sexistas, fuera. Aquí no vamos a tolerar eso. Sé mucho más de lo que crees, ¿eh? Mónica está tan amigable como siempre, pero no sé muy bien por qué lo que acabo de decir me dio escalofríos. ¿Quieres echarle un ojo a los folletos?
O sea, tú dices que tener como esta normalidad de familia, de estar casado, tener hijos, un perro, te da un empujón laboral. O sea, es bien visto dentro de las empresas y puede ocasionar que te den un aumento. O al revés. Porque a lo mejor sí, puede ser, ¿eh? Hay empresas que dicen, ese güey tiene familia y nuestra empresa, nuestro producto, está hecho para familias. Hay que ponerlo, hay que a darle un ascenso para que vean que apoyamos a las personas con familia. Pero no sé. La de esposas de mentiras. Pero no es cuando van a África, la de esposa de mentiras. Esa nada más, está bien chida. Porque aparece el moreno, güey. El mamado, güey. Acá empieza a bailar. Chi, 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 chi. ¿Quieres echarles un ojo a los folletos? Quedaron de maravilla. Sí, claro. Tomando de los folletos que hay sobre el pupitre. Oh, wow, es verdad. Serán un buen incentivo para que la gente se tome el club más en serio. Eso mismo creo yo. Paso las páginas. El poema de cada miembro está impreso de forma impecable en su propia página. Parece un trabajo profesional. Menos el tuyo, pinche huevón de mierda. El tuyo, lo malo es que vas a tener que dar créditos. Reconozco los de Natsuki, Yuri y entre de los que arrestaron durante los ensayos. ¿Y esto? Llegó el poema de Sayori. No es el que ensayó. No lo había leído en mi vida. Ahí les va. Perdón si no leo Pero pues aquí va el poema de Sayori. Por ciento, sal de mi cabeza, 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 sal de mi cabeza. Sal de mi cabeza, 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 sal de mi, sal de. Sal de. Mi cabeza. Sal de mi cabeza antes de que haga lo que sé que es mejor para ti. Sal de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo. Sal de mi cabeza antes de que te demuestre cuánto te quiero. Sal de mi cabeza antes de que acabe de escribir este poema. Pero un poema nunca está realmente acabado. Solo deja de moverse. Mames, qué pedo, pinche. Está loca esta vieja, ¿no? Ahora sí, perdón. Ah, no la he visto, güey. Esa película no. Entonces, ¿cuál es la de África, güey? ¿No es la de una esposa de mentiras? A lo mejor la estás confundiendo, ¿no? Adam Sandler tiene unas películas que sí su humor llega a ser de retrete, pero güey, a ver, comenten cuál es su película favorita de Adam Sandler, si es que les gusta Adam Sandler, si no, a ver, otra. Es que la otra vez estaba viendo Click, Perdiendo el Control. Y güey, no mames, si te hace llorar, güey. Bueno, por lo menos ya llega un momento en que vuelves a repetir, a ver películas ya a otra edad y dices, güey, o sea, está muy. Sí puede tener sus momentos que dices,
ya no me da gracia la escena donde se tira un pedo a la cara de su jefe, pero el mensaje que trata de dar, dices, güey, si te llega al corazón, güey, y si das ese, te sale una lagrimita, güey. Ah, golpe bajo. Ah, qué peliculón, güey. Golpe bajo, la neta, güey. Está bien. Máquina de guerra, máquina de guerra. Esta también está bien chingona, güey. De ahí salió el meme más famoso de los famosos. Oye, no me acuerdo cómo se llama el viejito. ¿Valió la pena golpear al director en la cara y pasar el resto de tu vida aquí? Valió cada maldito segundo. Sale, ay, ¿cómo se llama? El gran Dalí, ¿cómo se llamaba ese güey? Ese güey dejó de aparecer en la lucha libre, ya no lo veía en la WWE. Digo, la WWE o la Raw. Ah, ¿qué es esto? Siento un puñetazo en el estómago después de leerlo. ¿Mao? ¿Qué ocurre? ¿Algo? Ah, nada. Este puma parece muy distinto a los que suele escribir Sayori, pero antes cambié de idea. Iré a buscar a Sayori, así que. Ah, muy bien, como quieras, pero no tardes mucho, ¿sí? Salgo del aula a toda prisa. Tómatelo con calma, tómatelo con calma, me grita Mónica a mis espaldas. Acelero el paso. No mames, ya me dio miedo, güey. No hay música. No hay música, güey. ¿En qué estaba pensando? Debía haberme esforzado un poco más con Sayori y esperaba ayudarla a que se levantara. No me suponía un gran sacrificio. El simple hecho de que vayamos juntos a clase le alegra el día. Además, ayer le dije que todo volverá a la normalidad. Es todo lo que necesita y es justo lo que quiero darle. Llego a casa de Sayori y llamo a la puerta. No responde mis llamadas, así que tampoco espero respuesta. Abro la puerta y me tomo la libertad de entrar como hice ayer. ¿Sayori? Duerme como una marmota. Trago saliva. No puedo creer que haya acabado haciendo esto. Despertarla en su propia casa. Es algo propio de una pareja, ¿no? En cualquier caso, siento que es lo correcto. Cuando llego a su habitación, llamo a la puerta. ¿Sayori? Despierta, tontita. No hay respuesta. No quería tener que entrar en su cuarto de esta forma. Parece una violación a su privacidad. Ah, esa palabra está mal. Pero no me queda otra. Abro la puerta con cuidado. ¡Ah, hija de puta! Mames, no había música, güey. De repente, pinche puto. Ay, güey. Lo malo es que cuando me asusto me dan ganas de llorar, güey. ¿Qué? No se ve nada. Nada más voy a. Nada más se va a escuchar mi voz porque sí, yo creo que no, no. Sí lo van a tumbar. Que no creo, ¿eh? Porque como todavía no hay como todavía no hay, todavía no se monetiza, no pasa nada, pero por si acaso. ¿Qué? ¿Pero qué demonios? ¿Esto es una pesadilla? Tiene que serlo, no es real. Minimiza el juego y busca los archivos de Sayori en la carpeta del juego. Por si acaso, ¿por qué por si acaso? No me quieras saber. Bueno, harta. No puede ser. Sayori nunca haría eso, algo semejante. Te he ido bien hasta hace pocos días, por eso no puedo creer lo que estoy viendo. Me aguanto las ganas de vomitar. Ayer mismo le dije a Sayori que podía contar conmigo, que sabía lo que era mejor para ella y todo iría bien. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo pude ser tan inútil? ¿En qué fallé? ¿Me declaré? No debí haberlo hecho. No es lo que Sayori necesitaba. Hasta me dijo lo mucho que le dolía que los demás se preocuparan por ella. ¿Por qué demonios lo hice? ¿Por qué se sintió peor? ¿Por qué puede ser tan egoísta? Fue culpa mía. Una marabunta de pensamientos me taladra todo lo que podría haber hecho para prevenirlo. Si hubiera pasado más tiempo con ella, si hubiera ido a clases con ella, si hubiera mantenido mi amistad con ella, igual que siempre. Si hubiera hecho todo eso, podría haber evitado esto. Sé que podría haber evitado todo esto. Al diablo con el club de literatura, al diablo el festival. Perdí a mi mejor amiga.
Una persona con la que me crecí y que ahora perdí para siempre. Nada de lo que haga la traerá de vuelta. Esto no es un videojuego en el que pueda reiniciar la partida y probar otras opciones. Solo tenía una oportunidad y tomé las decisiones equivocadas. Ahora no me queda otra que cargar con esta culpa hasta el día de mi muerte. Mi vida no tiene nada que la haga más valiosa que la suya. Y aún así fui incapaz de hacer lo que ella esperaba de mí. Y ahora nunca podré deshacer lo que pasó. Nunca, 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 nunca. Fin. ¿Qué? Güey, me sacó de la partida. A ver, vamos a ver lo que dijo este Omega. Voy a poner la cámara por si es algo que no. Dices que vaya a a la carpeta del juego, ¿no? A ver. Ya no me aparece. Ya nada más me aparece Yuri, Natsuki y Mónica. ¿Dentro del juego o fuera del juego? O sea, estoy dentro del juego. Aquí hay carpetas. Pedo. Por si acaso, ah, no hay nada. Mami, me sacó un pedo, güey. ¿Qué pedo? A ver, voy a... Mami, a ver, güey. Me dio mucho miedo, amigos. Ah, no mames. Bueno, estoy viendo esto de que me dijo Omega que viera. ¿Qué pedo? Porque tengo una carpeta de Outlast. Ah, pues no sé dónde, güey. A ver. Yo digo que si era dentro del juego, ¿no, Omega? No mames, hubiéramos jugado Zelda mejor. Mames, me cagué, güey. Bueno. A ver, checar otra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Okay, ya. ¿Qué pedo con este juego del diablo? Pues bueno, yo digo que aquí le dejemos, ¿no? Ya se acabó. Mames, qué pedo, güey. Pinche. Pero pues no entendí por qué, o sea. ¿Por qué? ¿Por qué, Sayori? No estoy tan feo. No estoy tan feo como para que hayas hecho eso. Creo. Entonces, la respuesta correcta era seguir haciendo amigos. Pues, ¿qué quería, güey? Yo no entiendo a las mujeres. Yo según quería amor. Quería amor.
En Steam está. En Steam está el. El GTA 4. Ah, ok. Bueno, pues continuemos. Es que, güey, neta, cuando me asustó mucho me dan ganas de llorar, güey. Ya no quiero seguir. Oh, mames, se pasó de verga, güey. Pensé que iba a estar acostada, güey. Así, güey, pero no. Pinche morra ahí, güey. Se pasó de lanza. Eso sí, YouTube, voy a dar un consejo. Si la gente está deprimida, vayan al psicólogo y al psiquiatra. No, esa no es la solución. Perdóname, YouTube. Bueno, ya ni modo. Continuemos. Yo ya lo tengo, papi. Ya lo tengo. ¿Crees que... ¿Eh? Mame, ya no quiero seguir, güey. Veo a una molesta chica correr hacia mí desde lejos. Agita los brazos en el aire como si no le importara para nada toda la atención que está llamando. Mi vecina y buena amiga de la infancia. El tipo de amiga que uno no se ve haciendo en el presente, pero como medio funciona porque ambos se conocen desde hace mucho tiempo. Solíamos caminar a la escuela juntos en días como este, pero cuando empezamos la secundaria, ella se quedaba dormida con más frecuencia y yo me cansaba de esperarla. Pero si va pre... Voy a tener el botón de cambio de cámara por si acaso, ¿eh? Pero si vas a perseguirme de ese modo, me siento tanto de huir. Sin embargo, suspiro y me paro delante del cruce para que... Ya ni siquiera muestran su nombre, güey. Ya no existe. Puede alcanzarme. Un día de clases normal y corriente, como. Un día de clases normal y corriente, como cualquier otro. Cada mañana me veo rodeado de parejas y grupos de amigos que van junto a clases. Suele ser la peor parte del día. Yo siempre he ido solo. Siempre me digo que ya va siendo hora de conocer chicas y eso, pero no tengo ganas de unirme a ningún club. Me conformo con pasar de ser pasivo y jugar videojuegos y ver series en mi tiempo libre. Siempre podré unirme al club de anime, pero total, allí no hay ninguna chica. Las clases son igual de ordinarias que siempre y cuando me doy cuenta ya se habían acabado. Recojo mis cosas y abstraído me quedo mirando la pared en busca de motivación. Los clubes, lo cierto es que no me atrae ninguno, y seguro que la mayoría me exija más dedicación de la que estoy dispuesto a darles. No me queda otra que probar con el club de anime. ¿Mau? Ay, no mames, pendeja de mierda. ¿Mónica? Vaya, no esperaba verte por aquí. ¿Cuánto tiempo? Ah, así es. Mónica sonríe con dulzura. Nos conocemos, apenas hemos cruzado unas pocas palabras, pero el año pasado fuimos juntos a clase. Inteligente, guapa y atlética, seguro que era lo más popular. En definitiva, que está fuera de mi alcance. Que me sonría con tanta sinceridad se me hace un poco... En fin, ¿qué te trae por aquí? Ah, estaba buscando materiales para mi club. ¿Sabes si por aquí hay cartulinas? ¿O rotuladores? Echa un vistazo en el armario. Está en el club de debate, ¿no? Estás en el club de debate, ¿no? Jajaja. Bueno, lo cierto es que lo dejé. ¿En serio? ¿Lo dejaste? Sí. Si te soy sincera, odio toda la política que rodea a los clubes importantes. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Esta es la versión de los tres episodios. Sí, yo tengo esa crew. Yo tampoco soy de juegos de terror, más que el Resident, pero... Yo no pensé que me iban a asustar así. Nada, es que los PG Coins, así le decimos a la moneda
de México por nuestro presidente que le decimos el peje. Da la impresión de que te pasas el día hablando de presupuestos, publicidad y cómo preparar eventos. Prefiero participar en algo que me guste de verdad y que sea especial para mí. Entonces, ¿a qué club piensas unirte? Pues mira, decidí crear uno nuevo. No mames, no me puedo estar asustando cada vez que pase eso. Un club de literatura. ¿De literatura? Suena un poco soso. ¿Cuántos miembros has conseguido hasta ahora? Jajaja. Me da pena admitirlo, pero solo somos tres por el momento. Es un suplicio encontrar nuevos miembros para un club que suena tan aburrido. Ya me lo imagino. Pero de aburrido no tiene nada, ¿sabías? Cualquier cosa puede ser literatura, la lectura, la escritura, la poesía. De hecho, tenemos a alguien que guarda su colección de manga en la sala del club. ¿Lo dices en serio? Totalmente, ¿no es divertido? Ella insiste en que el manga también es literatura. Y bueno, no se equivoca. Además, un miembro es un miembro, ¿no? Mónica acaba de decir, ¿ella? Oye, Mau, por casualidad no estarás buscando un club, ¿verdad? Supongo que sí, pero en ese caso, ¿te podrías hacerme un favor enorme? No te pido que te unas, pero me harías muy feliz si vinieras a visitar mi club, por favor. Bueno, no tengo motivos para negarme. Además, ¿cómo podría decirle que no a Mónica? Claro, le echaré un vistazo. Sí, genial. Ay, pero... No mames, es que está muy cabrón. Sí, soy muy culo para estos juegos. Mau, eres muy amable, ¿sabes? No, no es de verdad. Vamos, yo buscaré los materiales en otro momento. Tú eres más importante. Esos de Silent Hill también están... Yo nomás jugué el primero y nunca lo acabé. Porque... Pues no, ¿verdad? Yo creo que empecé a jugar... O sea, yo empecé a jugar juegos de terror chico, sí. Pero los empecé a acabar ya grande. O sea, sí me daba mucho miedo y no los terminaba. Y así, hoy es el día que le vendí mi alma a Mónica y su irresistible sonrisa. Tímido, le seguí por la escuela, subimos unas escaleras que dan a una parte de la escuela que apenas visito. Mónica, llena de energía, abre la puerta del aula. Oh, ¿qué te pasa, Mónica? Se está glitchando. Oh, ¿Mónica? ¿Estás bien, Mónica? Volví y traje un invitado. Hija de tu puta madre. ¿Eh? ¿Un invitado? ¿En serio trajiste a un chico? Bonita forma de matarle al ambiente. No te pases, Natsuki. En fin, bienvenida al club, Mau. Me quedé sin palabras. Este club está lleno de chicas guapas. Déjame adivinar. Eres el novio de Mónica, ¿me equivoco? ¿Cómo? No, no lo soy. Natsuki. Al parecer la chica de la mala actitud se llama Natsuki. Es la única que no reconozco. Es de complexión pequeña, así que parece un estudiante de primero. Te presento a Natsuki, tan enérgica como siempre. Y esta es Yuri, la vicepresidenta. La vicepresidenta no es a Yuri. Es un placer. Yuri parece mucho más madura y tímida que Natsuki y diría que le cuesta lidiar con ella. Sí, es un placer conocerlas. Con Mau en otra aula y decido visitar el club. ¿No es genial? Espera, Mónica. Te pedí que avisaras de antemano si traes a alguien nuevo. Estaba a punto de... Bueno, ya sabes. Lo siento, perdona. Juro que lo tenía aquí en cuenta, pero me lo encontré de casualidad. En ese caso, ¿qué les parece si preparo un poco de té? Sí, sería estupendo. Adelante, Mau. Toma asiento. Las chicas habían formado una mesa con los pupitres. Yuri se dirige a una esquina del aula y abre el armario. Mientras tanto, Mónica y Natsuki se sientan frente a la otra. Me siento junto a Mónica, la situación sigue siendo incómoda. Soy consciente de que no tenías pensado venir, pero nos aseguramos de que te sientas como en casa, ¿sí? Como presidente del club de literatura, es mi deber que todo el mundo se la pase bien. Me sorprende que aún no se hayan unido más miembros. Debe de ser duro empezar un nuevo club. Podría decirse que sí. No hay mucha gente dispuesta a esforzarse por comenzar algo de cero. Y menos cuando se trata de algo que no llama la atención, como de la literatura. Debes trabajar arduo para convencer a los demás de que tu club es divertido y vale la pena. Por esa razón, los eventos escolares, como el festival, son especialmente importantes. Confío en que con nuestro trabajo en equipo haremos crecer el club antes de graduarnos. ¿Verdad, Natsuki? Bueno, supongo. Ah, todas, güey. Todas están hermosas, bellas. No digas eso, güey. No digas chida, güey. Como si fuera algo así. Natsuki responde dudativa.
tienes personalidades muy distintas, pero todas comparten el mismo objetivo. Mónica debe haber sudado para encontrar esas tres. Yuri vuelve a la mesa con un juego de té, coloca una taza con cuidado delante de cada uno y luego pone la tetra en medio. ¿Guardan el juego de té en la aula? No pasa nada, tenemos permiso de los profesores. Al fin y al cabo, un buen libro se lee mejor con una taza de té caliente, ¿no crees? Ah, supongo. Jejeje, no dejes que te intimide, Yuri solo trata de impresionarte. ¿Eh? Eso no es... Yuri, ofendida, aparta la mirada. Lo decía en serio, ¿sabes? Te creo. El té y la lectura no son un gran pasatiempo para mí, pero procuraré disfrutar de esta taza. Me alegra. Yuri, aliviada, esboza esa tímida sonrisa. Dime, Mao, ¿qué te gusta leer? Bueno, no sé muy bien qué responder. Estos últimos años no he leído... He leído poquísimo. ¿Manga? Murmuro medio una broma para mis adentros. Natsuki levanta la cabeza de repente, parece que quiere decir algo, pero se queda en silencio. La lectura no es lo tuyo, entonces. Bueno, eso puede cambiar. ¿Qué estoy diciendo? Hablé sin pensar después de ver la triste sonrisa de Yuri. ¿Y tú qué, Yuri? ¿Y tú qué? A ver, Yuri pasa el dedo por el borde de la taza. Mis novelas preferidas son las que construyen mundos de fantasías profundos y complejos. El nivel de creatividad y destreza que esconden me parecen fascinantes. Y narrar una buena historia es un mundo tan distinto es igual de impresionante. Yuri sigue hablando de sus lecturas de entusiasmo. Parecía reservada y tímida cuando entré, pero por el brillo de sus ojos salta a la vista que se encuentra más a gusto con sus libros que con la gente. Aunque bueno, me gustan muchas cosas. También me atrapan las historias con un fuerte componente psicológico. ¿Ustedes, Omega y Ricardo, qué les gusta leer? ¿Qué les gusta leer? Me asombra cómo un escritor puede sacar partido a propósito de tu falta de imaginación para sorprenderte. Es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. Y de Harry Potter. Porque, bueno, y sí, le gusta el mentalista. El psicoanalista, digo. Últimamente también he leído bastante porque... Y le gustan Sigmund Freud también. Últimamente también he leído bastante novelas de terror. Ah, alguna vez leí un libro de terror. Me agarré como un clavo ardiendo en cualquier cosa que entiendo. A este ritmo es como si Yuri le estuviera hablando a la pared. De ti no me sorprende, Yuri. Queda con tu personalidad, ¿tú crees? Mami, yo siento que la Yuri... Si en algún momento tocamos su historia... De que nos guste ella, no mames, nos va a sacar unos pinches pedos. Hija de su pinche madre. La voy a dejar para el final, yo creo, porque no mames. Es que si una historia me hace pensar o me transporta a otro mundo, no puedo abandonarla. Creo. Siento que esta me va a hacer algo, güey. La Yuri. Yo siento que la que va a terminar peor. Va a ser la Natsuki, güey. No sé por qué. Pero bueno. A menudo el terror surrealista logra cambiar su perspectiva del mundo, aunque sea por un momento. Yo detesto el terror. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Bueno, es que la mirada de Natsuki se clava en mí por una fracción de segundo. No importa. Es verdad, te gusta escribir sobre cosas lindas, ¿no, Natsuki? ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar eso? Dejaste un borrador en la última reunión del club. Aunque. Aunque Mónica siento que está bajo más presión. Y siento que se va a volver loca, güey. No sé, algo me dice que es de esas mujeres que. ¿Sabes? Que tiene mucha presión por ser bonita, popular y así. No sé. Pero. Dejaste un borrador en la última reunión del club. Por lo visto estabas componiendo un poema llamado ¡No lo digas en voz alta! ¡Y devuélvemelo! Está bien, está bien. Natsuki, ¿compones poemas? Sí, de vez en cuando. ¿Por qué te importa? Me parece increíble. ¿Por qué no los compartes con el grupo algún día? No. Natsuki aparta la mirada. No les gustaría. Vaya, sí que te falta confianza. Entiendo cómo te sientes. Hace falta algo más que confianza para compartir esa clase de textos. No hay forma más pura de escribir que hacerlo para uno mismo. Debes estar dispuesto a abrirte a tus lectores, exponer tus debilidades y mostrar los rincones más profundos de tu corazón. ¿Tú también escribes, Yuri? ¿Podrías compartir una de tus obras? Así sentirás precedentes y harías que Natsuki se sintiera más cómoda compartiendo las suyas.
¿Qué pude haber compartido en el C4 Jiménez, güey? En X. Puras cosas de la Unión Tepito. Es que me gustaría preguntarte, Omega, ¿quién de las tres me va a sacar un pedo más grande? O sea, ¿de quién me va a asustar más? Pero eso sería spoiler. No sé, no me digas. Nada más, reza por mí. ¿Podrás compartir una de tus...? Supongo que a Yuri le pasa lo mismo. Nos quedamos en silencio un momento. Tengo una idea. Hagamos lo siguiente. Natsuki y Yuri miran perplejas a Mónica. ¿Qué les parece si volvemos a casa y nos ponemos a escribir poemas? Y la próxima vez que nos reunamos lo compartimos en grupo. Así participará todo el mundo por igual. Vaya, me pareció una buena idea. Bueno, tienes razón, Mónica. Deberíamos buscar actividades en las que podamos participar todos juntos. Al fin y al cabo, accedí a asumir las responsabilidades de la vicepresidenta. Debo esforzarme en nutrir este club y a sus miembros. Es más, ahora que tenemos un nuevo miembro, me parece un paso en la dirección correcta. Sí. Mi mamá me advirtió de chicas como tú. Espero no me decepciones. No tan rápido, sigue habiendo un problemita, ¿eh? ¿A qué te refieres? Ahora que llegamos al tema más importante, decido decir sin tapujos algo que me ha rodado la cabeza todo el rato. Nunca dije que me uniría a este club. Mónica me convenció de que viniera, pero no he tomado ninguna decisión. ¿Dónde están los cupcakes? ¿Dónde están los cupcakes que me prometieron? Todavía me gustaría ver otros clubes y pierdo el hilo. Las tres chicas me miran abatidas. Es que él no lo sabe, pero yo sí. Y la verdad es que yo ya no quiero unirme a este club. Pinche es gente depresiva aquí. Las tres chicas me miran abatidas. Pero, perdona, creí que... Las tres intercambian miradas antes de que Mónica se voltee hacia mí. Será mejor que te diga la verdad, Mao. En caso es que no tenemos suficientes miembros como para formar un club de forma oficial. Tenemos que ser cuatro. Me he esforzado muchísimo para encontrar nuevos miembros. Y si no encontramos uno más antes del festival, me siento indefenso antes de estas chicas. ¿Cómo voy a tomar una decisión con la cabeza despejada cuando me tienen contra la pared? Me sentiría muy mal de decepcionarlas en esta situación. Además, el club en sí parece bastante relajado. Si escribir poemas es el precio que debo pagar por pasar cada día con estas hermosas chicas, muy bien. De acuerdo, ya decidí, me uniré al club de literatura. Las chicas se animan tan una tras otra. Increíble, de verdad. Mau, ¿lo dices en serio? Sí. Será divertido, ¿no? Ay, güey. Oye, Jesús. ¿Qué susto me diste? Me habría enfadado un montón si no te hubieras, si te hubieras marchado. Mao, qué contenta estoy. Ahora podremos ser un club oficial. Te lo agradezco de veras. Eres impresionante. Haré todo lo que esté en mis manos para que te las pases genial, ¿sí? Ah, gracias, supongo. Muy bien. Con esto podemos decir que terminamos la reunión de hoy con el pie derecho. Recuerden la tarea que tenemos para esta noche: escribir un poema para traerlo a la próxima reunión. Así podremos compartirlo en grupo. Mónica me mira de nuevo. Mao, tengo ganas de ver cómo te expresas. Jejeje, sí. Podría impresionar a la estrella de la clase con mi mediocre capacidad para escribir. Siento que la ansiedad empieza a comerme por dentro. En cambio, las chicas siguen charlando mientras Yuri recoge el juego de té. Será mejor que me vaya. Muy bien, nos vemos mañana. ¿Qué ganas? Y con esto salgo del aula y me voy a casa. Durante el recorrido, mi mente va saltando entre las tres chicas: Natsuki, Yuri y, por supuesto, Mónica. No sé si seré muy feliz yendo al club de literatura todos los días después de clases. Quizás surja la oportunidad de intimar con una de estas chicas. Muy bien, seguro que suerte, que la suerte me sonríe si intento sacar el máximo partido de la situación. Desbloqueaste un poema especial. ¿Quieres leer? ¿Quieres leer? Ay, no sé, güey. ¿Qué tal si pongo sí y me sale un pinche screamer? Bueno, a ver. ¿Puedes oírme? No mames. Sí, me gusta el Zelda. Deberíamos de estar jugando Zelda en vez de esto. ¿Y si jugamos Zelda en vez de esto? Yo digo que sí, ¿no? No mames, güey, me está doliendo la cabeza.
Bueno, esto no importa. Nada más hay que hacer que Natsuki nos ame. Mi juego favorito del Zelda. Estoy entre dos. Y a lo mejor no son los mejores. Uno sí, siento que sí es de los mejores. Y el otro está como que no es lo mejor de lo mejor. No, no quiero. Se puede decir que mi favorito por niñez, por el. Sí, por lo que marcó. Yo creo que fue lo que marcó mi gusto por The Legend of Zelda fue Wind Waker. Pero el que. Por el que me dejó más marcado hasta cierto punto musicalmente así. Skies of War. ¿Cómo es Skies War? Ahí lo tengo. ¿Cómo se llama? El Sky War. Sí, ya, como sea. Ya, pues me pone. ¿El Zelda del Nintendo 64 que es el Ocarina of Time? ¿O el Majora's? Es que no. Me gusta más el Ocarina que el Majora's. Digo, no es. El Ocarina tampoco es mi favorito. Tampoco el Majora's. Yo. El Wind Waker. Wind Waker es para mí. Mi niñez. Yo creo que por eso le tengo mucho aprecio, pero el que a mí más me gustó fue el Skyward. Y lo disfruté como se debe de disfrutar, moviendo las manos y con el Wii. Ah, y ahí lo tengo, ahí tengo el del Switch, me lo volví a comprar. Su HD. Qué bien, ¿no viste con el rabo entre las patas? Jajaja. Va, no te preocupes, se me hace un poco raro, pero pienso cumplir mi palabra. Bien, volví al club de literatura. Fui el último en llegar así, que las chicas ya están pasando el rato. Oh, ¿qué te está pasando en la calle, Yuji? Tenías como que un problema. Gracias por cumplir tu promesa, Mao. Espero que este compromiso no se te haga demasiado pesado. Es difícil que te obliguen a zambullirte en la literatura cuando no estás acostumbrado. ¡Oh, hija de tu puta madre! Pinche Natsuki, pendeja, me asustó y eso que no hizo ningún ruido, nomás apareces. Sí, los de Nintendo, aparte de que están caros. Lastimosamente no soy pro piratería. No voy a decir, ay, nunca pirateé nada. Nunca compré pirata. Claro que sí, güey. Obviamente chipié mi Xbox, el primero y la Play. Pero llegó un momento en que dije, no, ya no, ya no más. Yo creo que a Ricardo ya, yo creo que ya se fue a dormir porque recuerda que tiene que trabajar mañana. Vamos, no hace falta que te compadezcas de él. Fue Mónica la que tuvo que arrastrar hasta aquí. No sé si piensas venir a hacer el flojo, pero si no nos tomas en serio, te prometo que no le verás conmigo. Oye, no me dejas ver el. Amiga. Amiga, no me dejas ver. El manga también es literatura. Derrotada de golpe, Natsuki deja caer en una silla. Disculpa, Mao. Preocuparnos por tu comodidad es nuestra prioridad, ¿sí? Yuri mira decepcionada a Natsuki. En fin. Ah, el SAT, güey. ¿Cómo estás, SAT? ¿Cómo estás? No mames, ya te estás perdiendo acá los sustos, güey. Ya no quiero jugar. Ahora que formas parte del club, ¿cómo andas, SAT?
¿Qué hiciste esta Semana Santa, este fin de semana, este puente? ¿No te gustaría recoger un libro para leer? Bueno, tampoco puedo negarme. Cuando me dijiste yo soy parte del club, supongo que estoy en la obligación de hacer algo así. Espera, no hablaba de eso. Si en realidad no tienes ganas, no dije nada. No es eso, Yuri. Quiero integrarme a este club, aunque no lea a menudo. Estaré encantado de tomar un libro, si así lo deseas. ¿Soy yo? ¿O se ve chueco el salón? Y más, como que más acá, ¿no? ¿Está Yuri? No, soy yo, estoy loco. ¿Estás seguro? Pensaba que, bueno, como soy la vicepresidenta, era mi deber ayudar a elegir algo que pudiera gustarte. Yuri mete la mano en su bolsa y saca un libro. No quería que te sintieras excluido, así que escogí un libro que podría disfrutar. Es cortito. Aquí no. Y si sí, no lo sentí. No, gracias a Dios, yo no hago eso del SAT. A mí me perdonan eso. No, gracias a Dios, no tengo que hacer eso. No, ya mami, ya me sacó un pinche pedo la pinche Sayori. Hija de su pinche madre. Yo también. Soy un pecador junto con posiblemente la mayoría de la gente en este planeta. Es cortito, tendré enganchado aunque no estés acostumbrado a leer. Y si tienes ganas, podríamos, ya sabes, comentarlo. No, no puede ser, esta chica no podría ser más linda ni queriendo. Escogí un libro que podía gustarme a pesar de que soy un lector pésimo. Gracias, Yuri, lo leeré sin falta. Tomo el libro entusiasmado. Ah. Bueno, tómate el tiempo que quieras para leerlo. Tengo ganas de saber tu opinión. Ay, mira, ya se volvió normal. Creo que sí está. Ah. bueno. En resumen. En resumen, Sayori se me declaró. O eso es lo que yo entendí. Le dije, sí, yo también, a mí también me gustas. Nos vemos mañana. Y cuando la fui a buscar, llegué a la escuela, no estaba, la fui a buscar. Y cuando entré a su casa, estaba, pues, ¿sabes? Estaba, ya está con Diosito, ¿no? Pero me asustó porque pinche sonido así. Yo, no mames, qué pedo. Aunque ahora que esperaba que Mónica empezara con las actividades del club. Pero no parece que sea el caso. Yuri está concentrada en su libro. No puedo evitar fijarme en su expresión apasionada. Diría que estaba esperando esta oportunidad. Mientras tanto, Natsuki busca en el armario. Oigo el suspiro de exasperación que suelta Natsuki desde el interior del armario. Parece estar molesta por algo. Me acerco a ella, pero sin esta ayuda. ¿Me estás buscando ahí a alguien? Me cago en Mónica. Nunca dejas las cosas en su sitio. ¿De qué sirve matarse para tener tu colección toda organizadita si llega la primera persona que pasa y te lo deja todo hecho en caos? Natsuki está arrastrando un montón de libros y cajas por la estantería. ¿Manga? ¿Lees manga? Ah, sí, bueno, de vez en cuando. El manga es esas cosas que no puedes admitir que te gustan hasta haber descubierto qué opina la otra persona del tema. Y digo yo, ¿cómo lo supo? ¿Lo comentaste alguna vez del pasado? Además, lo tienes escrito en la cara. ¿Tengo cara de que me gusta el manga? ¿Qué se supone que significa eso? Entiendo. En un lado de uno que es de estantes en medio de una montaña de libros, hay un tomo solitario de manga. Me llama la curiosidad, así que lo saco. Ahí está. Natsuki me la arranca de las manos. Ricardo es un amigo muy trabajador, responsable, un caballero. Adinerado. Natsuki me arranca de las manos después de girar hacia una caja de mangas y me tomo el. Como ustedes también, ¿no? Sí, ustedes son hermosos. Después se gira hacia una caja de mangas y mete
el tomo entre los demás. Ah, esto ya es otra cosa. Pocas cosas me ponen más de los nervios que ver una colección entera de lo que falta un número. Sí, te entiendo bien. Le echo un vistazo más de cerca a la colección que está observando con tanta admiración. ¿Profagoers? Es una serie que nunca había escuchado. Una de dos, o yo no era su público potencial o era una obra horripilante. Si me vas a juzgar, casi prefiero que lo hagas al otro lado de la puerta. Me señala la puerta de la clase. Oye, no estaba juzgando nada, ni dije nada. No, pero tu voz tenía un tonito raro, que no me gustó nada. Es que trabaja. Su trabajo es muy pesado. Su trabajo es muy, muy pesado. Entre Yuri y Natsuki, ¿cuál parece más yandere? Natsuki me recuerda a esta chica yandere del manga. A ver si alguien... A ver, Omega, o... Que también tiene el pelo rosa. Que... Sí, pero no me acuerdo cómo se llama el manga. Te voy a decir una cosa, Mau. No juzgues un libro. De hecho, Natsuki saca el primer tomo de por fuera de la caja. Te voy a demostrar por qué lo digo. Me pone el tomo en las manos. Ah, me quedo mirando fijamente la portada. En ella se puede ver a cuatro chicas con atuendos muy coloridos y unas poses tan femeninas como llamativas. El nivel de moe se sale de la escala. No te quedes ahí. Natsuki me agarra del brazo y me saca del armario. Luego se apoya contra la pared bajo el alféizar de las ventanas. Da una palmadita al suelo para indicarme que me siente junto a ella. ¿No sería más cómodo sentarse en unas sillas? Me siento. Si las sillas no me bastan, es imposible ir al mismo tiempo estando cada una de las sillas. ¿Eh? ¿Y eso por qué? Ah, bueno, supongo que es más fácil si estamos así, bien cerquita. No digas eso. Vas a hacer que se haga muy raro todo. Natsuki se cruza de brazos y se aleja ligeramente de mí. Perdona. No contaba con sentarme tan cerca de ella, aunque tampoco es que me queja demasiado, la verdad. Abro el tomo. Apenas pasan unos segundos antes de que Natsuki se me vuelva a acercar. Reduce la distancia entre nosotros con la esperanza de que no me entere. Percibo cómo observa por encima de mi hombro. Tiene muchas más ganas de empezar a leer que yo. Vaya, hacía un montón de tiempo que no leí al principio. ¿Acaso no relees los tomos viejos cada cierto tiempo? En realidad, no. Si acaso, después de haber terminado toda la serie. Oye, ¿estás prestando atención? ¿Ah? Sí, claro, pero aún no ha pasado nada. No pasa nada por hablar mientras tanto. Parece que trata sobre un grupo de amigas en la escuela, la típica obra que gira en torno al día a día. Acabé hartándome de esta clase de historias porque es muy raro que los diálogos sean lo bastante divertidos como para compensar la ausencia del argumento. ¿Seguro que no te estás aburriendo? No, para nada. Es que tan solo me estás viendo leer. Ahí se ve muy chica, ¿no? Se ve más chica de lo normal. Bueno, no tengo problemas con eso, si tú lo dices. Supongo que es divertido compartir algo que te gusta con los demás. Siempre me emociono mucho cuando entiendo por dónde voy. Trataré de ya leer lo más rápido posible porque eso ya se dijo. Ya nada más hay que esperar los acontecimientos diferentes. Creo que sí es esa. Es que la verdad no, nada más veo Mirai Nikki, ¿no? Se llama Mirai Nikki. Mirai Nikki, es ese. Pero no sé si ella también es yandere, pero es Mirai Nikki. ¿Entiendes por dónde voy? ¿No lo sabes? Ay, no mames, no, es que ya, güey, cualquier movimiento que haga me estremece el corazón. A ver, no sabría qué decirte, la verdad. ¿A qué te refieres? ¿Acaso tú no compartes tus mangas con tus amigos? ¿Podrías no restregármelo? Perdona, como si alguno de mis amigos se fuera a animar a leer esto. Piensa que el manga es para niños, así que ni siquiera puedo sacar el tema sin que se pongan en plan. Uf, ¿aún sigues con esas cosas de niño pequeña? Me dan las ganas de partir la cara que, uf, mejor me conozco bien a ese tipo de personas. Y te digo la verdad, cuesta mucho encontrar amigos que te juzguen y que no te juzguen. Y aún más encontrar amigos que compran tu afición. Como soy un perdedor, supongo que me relaciono con otros perdedores. Aunque supongo que para alguien como tú será aún más complicado. ¿Ah? Sí, lo cierto es que lo entiendes bien. Un momento, ¿a qué parte te refieres? En que me siento hasta incapaz de guardarlos en mi propia habitación. Mi padre me daría una paliza impresionante si los encontrara. Y no mames, esta morra. Esta morra es abusada, güey. No sé si es un juego para YouTube, la neta, güey.
Al menos la sala del club es un lugar seguro. Bueno, salvo por Mónica, que se portó como una idiota. Es imposible ganar, ¿verdad? Bueno, pero al final valió la pena, ¿no? Es decir, aquí estoy leyéndolo. No es que eso arregle ninguno de mis problemas, la verdad. Ya, tal vez. Pero al menos la estás pasando bien, ¿verdad? Y... en fin, ya basta. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Sí, sí, paso la página. Pasa el tiempo, extrañando si está muy callado, la miro de rojo. Ay, hija de la verga. Parece que se está quedando dormida. Oye, Natsuki. ¿Sí? De repente Natsuki cae el plomo sobre mí. Oh, oye. No mames. No mames, ya se cayó la música, güey. Hija de su puta madre. A ver, sí, respóndeme. Si no, pues... Es que no quiero que me empiecen a tirar los videos. Digo, ya vimos algo que es súper... Que a YouTube no le gusta, ¿no? Y... Ah, okay. Ah, no mames, quitaron la música así de la nada, güey. Pensé que iba a pasar algo. Oh, ya. Pues bueno, veamos. Si vemos otra cosa ya, como lo otro, ya digo no. Y ya veo qué. Exacto, así pasó. Así pasó ahorita. Y me asustó. Y yo no sé por qué. Muy bien, empecemos con las cosas que nos gustan. Para empezar, Natsuki relee mi poema. Bah, olvídalo, no me apetece darte mi opinión. Entonces, ¿para qué hacemos esto de compartirlos? El tiempo que invierte en escribir esto podría haberlo dedicado a hacer otras cosas. De hecho, ¿recuerdas cuando dije que quería leer tus poemas? Pues eso es lo que pensaba cuando escribí esto. Quería lograr que te sintieras cómoda para compartir el tuyo, tal y como dijo Mónica. Lo cierto es que sentiría mucho más cómoda compartiendo mi poema si el tuyo fuera un desastre total. La idea era que me mostraras un poema muy malo para que yo dijera, ¡ja! Bueno, no es ninguna maravilla, pero mira y aprende lo que es auténtica literatura. Pero lo arruinaste todo, espero que estés satisfecho. O sea que básicamente estás diciendo que te gustó. Natsuki es incapaz de replicar. Al final terminarás. Pero spoiler, al final terminarás. No me digas eso. No me spoilees. No, sí leí la etiqueta. Pero no pensé que se fuera tan explícito. Ya no quiero jugar. Eres... No entiendes nada, ¿verdad? Eso ya te dije, no hace falta que lo proclames a los cuatro vientos, pedazo de vanidoso. Estoy convencidísimo de que nunca dije eso. Digo esa frase por lo bajo. Creo que Natsuki me odia un montón. No sabría decir si el que le haya gustado mi poema es una victoria o una derrota. En cualquier caso, ahora tienes que enseñarme el tuyo, ¿no? No hay de otra. Pero solo porque Mónica me obligó a hacerlo sin me niego. Ok, ahí van los poemas. Creo que es lo mejor. Lo que más me distrae. Es lo más bonito. Las águilas vuelan. Los monos saben trepar, los grillos saltar, los caballos saben competir, los búhos aguantan sin dormir, los guepardos saben correr, las águilas volar, las personas lo pueden intentar, pero poco más. Nah, mami, la historia te dará directos al... No, mami.
Yo pensé que era un juego corto. Normalmente estos eran cortos. 2 meses y hago así. No mames, está bien largo este juego entonces. ¿Quién inventó este juego? Ah, sí, tengo los DLC. Sí, es el Plus. Sí, no, prefiero el de Hello Kitty World. Güey, yo estaba buscando el de Hello Kitty World por cuestiones educativas, ¿no? Y nada más está en iOS, creo. Ah, uno por semana, no, juego tres. Pero no, se me hace muy largo todavía, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más corto. Dije que no te iba a gustar. Sí me gusta, ¿qué? Dime la verdad, es la verdad. ¿Por qué estás tan convencido de que me iba a aguantar? Pues, ¿por qué no? En la escuela todo el mundo piensa que todo lo que escribes debe ser algo más mega sofisticado y así. Así que la gente no se suele tomar muy en serio mis textos. Pero, ¿acaso el objetivo de los poemas no es que la gente pueda expresar sus sentimientos? El estilo que tengas al escribir no invalida ni resta valor al mensaje que quieras transmitir. A ver, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito, Sat y Omega? Que digas, nada, este juego lo puedo rejugar y rejugar y rejugar. Y digan, este juego, te recomiendo este juego. Hello Kitty no es el que tiene chicas menores con poses muy poco educativas de Nintendo. A ver. ¿El Dante's Inferno? ¡Ah, qué juegazo! Yo sí me gustaría o que hicieran un remake o que sacaran una secuela. El Dante's Inferno estaba muy bueno. Había muchas desnudez. Me gusta que el estilo sea fácil de leer, pero que te llegue profundo, tal y como ocurre en este poema. Sí, el que sea. Por ejemplo, yo puedo decir que uno de mis juegos favoritos es el Naruto Storm. Cualquiera de la saga. Digo, de mis favoritos. No puedo decir que es el favorito favorito porque sería The Legend of Zelda, el Skyward, pero. Sí, remake, pero con graficazos. Yo lo jugué en el PSP. Y después, ¿dónde más estaba? Porque lo volví a jugar. Pero no sé si lo jugué en emulador. O lo volví a comprar, pero no me acuerdo para qué consola. Pero recuerdo que lo volví a jugar. A ver, espera. No, creo que sí lo emulé en mi celular. ¿Para qué les miento? Tal y como ocurre en este poema, lo cierto es que pude desalentarlos un poco eso de estar siempre rodeado de gente que hace cosas maravillosas. Así que decidí escribir sobre el tema. Ajá, entiendo. El estilo de escrito es sencillo, también tiene otra cosa muy buena, que se le da la más importancia al bueno en las palabras. El Castlevania. Castlevania, jugué el Symphony of the Night. ¿Cómo se llama? El que salió para Xbox, pero el que no era online. El que ya era en 3D. Que yo lo jugué más de en Game Boy los Castlevania. Ya después les perdí el hilo. Porque eran juegos tan complicadotes, ¿eh? Ah, los. Yo nunca me. Güey, aquí te va. Y me digo. Y me pongo la etiqueta de jugador, de así. Nunca, nunca he pasado un Mega Man, güey. Nunca. Mega Man, o sea, nunca me lo he pasado de la forma
Bueno, de ninguna forma. Pero, o sea, legalmente, nunca me he pasado un Mega Man. Y eso que lo intenté y lo intenté, pero nunca. O sea, eso de que no. De que no tenía guardados. O sea, sí era como por contraseñas. Y pon al Mega Man aquí. Al Rockman aquí. Pon al perrito acá. Pon a la chica acá. No, es que hueva estar anotando de. Oye, a ver, voy a dibujar una cuadrícula. Y a ver dónde va el Mega Man. A ver dónde va el perrito. A ver dónde va el doctor. Me daba hueva. Y luego estuvo lo de los botoncitos rojos. Bueno, las chingaderas rojas. También me da guau. Entonces nunca se me guardaba la partida. Entonces nunca los acabé. El estilo de escritura sencillo también tienes. Por ejemplo, yo puedo intentar rimar todo el poema, pero no rimar el último verso a propósito. Suele ayudar a transmitir la emoción del último verso. Y eso hiciste. Supongo que es más complejo de lo que pensaba. Eso es lo que implica ser una profesional. ¡Ja! Me alegra que hayas aprendido algo. No te esperabas algo así de lo más joven del club, ¿o sí? Supongo que no. Decidí seguir la corriente en ese último comentario. Da igual lo que, la edad que tenga cada una, pero si Natsuki está orgullosa de su trabajo, no pienso arrebatarle eso. ¿A quién enseño a mi papá? Ya a quien sea, Dios. Yuri observa fijamente el nuevo para un minuto tiempo que. Perdón, olvidé empezar a hablar. ¿Qué pasa? Nada, te ves obligada a hacerlo. No, no me siento, es solo cuestión de traducir mis pensamientos, palabras. Espera, muy bien. Este es el primer poema que escribes, ¿no? Pues sí, ¿por qué lo preguntas? Solo quería asegurarme de ello. Tras leerlo, me pareció que ese podría ser el caso. ¿Así que es malo? No. Acabo de alzar la voz. Lo siento mucho. Yuri oculta la cara entre las manos. No puedo evitar pensar que han pasado varios minutos y aún no ha masticado nada claro. Supongo que Yuri le lleva un tiempo acostumbrarse a la nueva gente. No pasa nada, si lo noté, ¿qué dijiste? Bueno, muy bueno. Es que hay una serie de hábitos de escritura que suelen ser típicos de los nuevos escritores. Después de pasar por ello y también terminé aprendiendo los otros. Esto ya lo dijo. En resumen, es que tanto estilo como la expresión se resienten. Parece que la actitud de Yuri cambia radicalmente. El tartamudo desaparece y habla como una experta. Obviamente hay mucha habilidad, Puede que te lleve tu tiempo, pero es cuestión de práctica, de aprender experimentando y probar cosas nuevas. También espero que todas las integrantes de este club te hagan comentarios útiles, aunque Natsuki podría tener cierta debilidad. Eso sí, debilidad, ¿cómo es eso? Bueno, olvídalo, no debería hablar así de más. Perdona, no pasa nada. No sé si Yuri se está pidiendo perdón a sí mismo o para Natsuki, no importa, la verdad. Adelante, me gustaría explicar el proceso creativo que seguí. Ajá. No se supone que esto es un club de literatura. Ok. Pon atención, chicos. Es un poema profundo. El fantasma bajo la luz. Los bucles de mi cabello se iluminan bajo la luz del ámbar. Se bañan en ella. Debe de ser este. La última farola que queda. La única que asiste. La única que resiste el paso del tiempo. La última que aún no ha cambiado por el enfermizo tono verde azulado del futuro. Me baño en ella. En calma, respiro el aire del presente, pero vivo en el pasado. La luz centella. Centellea. Yo también centelleo. ¡Bravo! Mi récord era de 38 minutos en el X1. Ni siquiera los Mega Man X. 38 minutos, pinche speedrun así. Ah, yo tengo el God Eater 3, pero no lo empiezo. Y es el único que compré. Y según yo no son. No sé si. Dime, Omega, son. Necesito jugar el 1 y el 2 para jugar el 3. Es que el 3 está en la Switch. Y lo agarré en oferta. El Devil May Cry también está bueno. Ahí tengo, ahí los tengo. Ahí tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es que el Devil May Cry 2 sí cambió de jugabilidad porque era el. Pues salió.
Oh, mami, qué simulador de cita, no mami. Che, juego del diablo. Luego el de después de ese poema va a pasar algo malo y me ya ni siquiera quiero avanzar en la historia, pero recuerdo que Tano. Dead Rising nunca lo jugué. Ah, okay. Voy a ver si puedo conseguir los otros dos. A ver si los venden en el Nintendo o aquí en Steam. No, no sé si son de Nintendo. No, según yo sí es. Buenas tardes, mañana. Bueno, porque ya que no. Ay, güey, pasó algo. Vaya, qué alivio. También me gustó mucho el poema. Es cortito, bla, 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 en absoluto. Me alegra que te haya gustado. Si te soy sincera, como es la primera vez que los comparto, quería escribir algo un poco más agradable. Es fácil de digerir, supongo. ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? Claro. Aunque en realidad la historia no es sobre un fantasma, Mau. ¿En serio? Entonces creo que no lo entendí bien. En fin, supongo que solo le echaste un vistazo rápido. Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus pensamientos, sentimientos y experiencias a través de su obra. Por lo general, una obra oculta mucho más de una simple historia o un cuadro o una imagen. En este caso puede ser la parte de un poema, no sea más una conversación simbólica. Hablaba de una farola. Ella misma está escribiendo sobre una farola, entonces la farola es ella. Alguien no puede poder desaparecer el último lugar en el que se sintió a gusto, que es incapaz de dejar atrás el pasado, y por ello mismo pronto se quedará sin nada. Si lo pones así, el poema gana mucho de solemnidad. Si ni se me había ocurrido algo, es impresionante. No fue nada en serio, bueno, me alegro mucho que pienses eso. No olvides que es simple cuestión de tiempo, que empieces a entender mejor estas cosas. Sí, ya tienes razón. Supongo que tengo que seguir intentando. Confío en ti. Ay, Dios. Mónica, chinga tu madre, Mónica. Mónica. Ay, güey. Perdón. Es que escuché. Por mi casa hay carreras de autos. Entonces escucha desde mi casa el frum. Dije, no mames, ¿qué está pasando? ¿Cuál es un Resident Evil con Minecraft y mucho gore? El Dead Racing era un juego de zombies. A ver, déjame ver si encuentro una comparación. No era un shooter. Era un survival. Pero con historia. O sea, un survival lineal. Era como un Dead Island. Pero en tercera persona y con más carisma. O sea, era más cómico que de terror. Ah, ok, sí. Sí, puede ser el Good It, el Dead Rising era como un Resident Evil con Minecraft y mucho, mucho gore. Sí, esa era. Sí, se puede decir que sí. Está bueno, sí, como un. Está hasta el Dead Rising 4, ¿no? Nunca he jugado un uno. Eso sí. No, si sí se pasan de lanza porque luego no dejan dormir, güey. Sí se escucha el frum, pero así frum, 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 y luego sí me saco uno acá de, güey, no mames, porque siento que es pues, otra cosa. Que no te dé vergüenza comentar lo que se te ocurra. Sí, muy bien, lo tendré en cuenta. Pues claro que da vergüenza comentar lo que se me ocurre. Casi prefiero no comentar mucho en estos problemas hasta que se me dé integrado. En fin, ¿te gustaría compartir tu poema conmigo? Me da por vergüenza, pero supongo que me da otra. Jaja, tranquilo, Mau. En todo el mundo siente un poco de vergüenza, ¿sabes? Pero es el tiempo de barrera que todos habremos arribando en algún tiempo. Si eso es verdad, le doy mi poema a Mónica. Me gusta, Mau. En serio, es mucho más lindo de lo que esperaba. Jaja, vamos. Ay, güey, algo le pasó a su bracito, ¿no? No, tranquilo, me recuerda algo que sería Natsuki. Ya escribe bastante bien, así que tómalo como cumplido, jaja. Si insistes, sí. Si tienes algún interés en Natsuki, ten contigo siempre algo de comer. Se enganchará a ti como si fuera una cachorrita.
El padre de Natsuki no le da dinero para pagarse la comida ni le deja nada de comer en casa, así que suele estar un poco irritable. Pero no antes. ¿Pues no era repostera? Como le pasó hace rato, esto es solo una suposición, pero creo que es tan pequeña porque el estar desnutrida interfiere con su crecimiento. Pero bueno, siempre hay chicos a los que les gustan las chicas pequeñitas, ¿no? Perdona, solo intento verle el lado bueno. En fin, ¿te gustaría leer mi poema? El Infamous. El Infamous está chido y jugué el de PlayStation 4 también, el Second Son. Y está bueno. Sí, eso sí, no me atrapaba tanto como para rejugarlo. Y eso que es rejugable porque tienes la opción del chico bueno o del chico malo. Y yo siempre he tenido corazón de pollo, entonces siempre me voy por la senda del chico bueno. Pero ese me gustó también. No jugué el DLC del nuevo, que era con la chica de las luces. No, yo creo que ya va para más, ¿no? El Dead Rising salió en Xbox 360 y Play 3. O antes. Yo creo que sí ya es más viejo, ¿eh? Porque creo que del 4 ya van para 5 años también, 6. Y es el último que salió. Bueno, es que tiene que parecer que estoy segura de mí misma. Pero eso no significa que siempre se sienta así, ¿sabes? Ya veo. Bueno, pues vamos a leerlo. Ok, ahí va. Oye, ¿no también les pasa que cambiaron su forma de escribir? ¿Ella no escribía así? ¿O sí? ¿No escribía en cursiva? Bueno. El agujero en la pared. Pero no me miraba a mí. Confundida, miro frenéticamente a mi alrededor. Pero mis ojos quemados ya no distinguen los colores. ¿Hay alguien más en la habitación? ¿Está hablando a alguien? ¿O solo hay poemas de simple hojas de papel? El sonido de un garabato frenético que engaña mis oídos. La habitación empieza a encogerse. Sus paredes me oprimen. El aire que respiro se disipa antes de llegar a mis pulmones. Entro en pánico. Tiene que haber una salida. Está ahí mismo. Él está ahí mismo. Me trago mis miedos y empuño el bolígrafo. No mames, también está traumada. Bueno, ¿qué opinas? Tiene un estilo muy improvisado, creo que se llama. Lo lamento, no sea la mejor opción para que... Estás loca, mujer. Estás loca. Estás loca. Eres, claustrofóbica, ¿verdad? O sea, le tienes miedo a Santa Claus. Sí, esa clase de estilo se ha puesto muy de moda últimamente. Muchos poemas empiezan a poner frases en medio de los tiempos entre palabras y versos. De ese modo, transmite mucha más fuerza cuando lo recitas en voz alta. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración? Ah, bueno, no sé muy bien cómo explicarlo. Supongo que podría decirse que hace poco tuve una especie de epifanía. ¿Cuál epifanía? De seguro te encerraron en un pinche closet sin darte de comer. Y te daban unos madrazos. Conozco eso. ¿Una epifanía? Sí, algo así. Me pongo nervioso al ver de cosas profundas porque es todo como demasiado intenso. Quizá después de que todos te llevas mejor. En fin, aquí va el consejo poemil del día. Ah, nadie quiere ese. Es tu pinche consejo poemil. Me va a servir para pura reta. Después de todo esto es un club militar. Lo lanzo un suspiro. Supongo que es culpa mía por meterme en este lío. Al otro lado del aula, Mónica anota algo en su cuaderno. Ay, no mames, pinche canción ya está volviendo tétrica. Intercambian hojas de papel de confidado. Esta compartieron sus poemas. Me fijo en cómo cambia su expresión a medio que leen. Natsuki frustrada frunce el ceño. Por su parte, Yuri sonríe con amargura. ¿Qué? Con este vocabulario, ¿eh? Perdona, ¿dijiste algo? Ah, no, no es nada. No sé qué es bueno. El poema de pupitre de Samuel con la mano. Bueno, de verdad, supongo. Ah, gracias. Esto es lindo. ¿Cómo que lindo? ¿Acaso no entiendes? Viene que trata sobre el sentimiento de desidia. Ya lo sé, hablaba de vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. El 3 salió en el 2013.
¿Qué pedo con los juegos que jugamos, no? ¿Qué tranza? ¿Por qué? ¿Por qué son tan así? Pero, Omega, tú ya no dijiste cuál era tu juego favorito. Sat dijo que era el Dante's Inferno. Pero el tuyo, dijiste que era. No importaba si era multijugador o así. O si lo dijo. Gracias por ver, fue todo menos agradable. Podría hacerte un par de sugerencias. Si quisieras sugerirle, le pediría a alguien que ya le haya gustado. Y para tu información, a ti me gustó mucho. A Mónica, por ejemplo. Tú también, Mao. Por tanto, soy la que dará encantada de algunos consejos. Para empezar, disculpa, agradezco tu oferta, pero he tomado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo, a no ser que me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento no es el caso. A Mao también le gustó mi poema, para que lo sepas. Oh, no, mañana no, mañana tengo que hacer cosas. El Mega Man Zero. Le podemos dar, podemos darle al Mega Man para poder pasarlo por fin. Pero no lo sé. ¿El Dantes? No, es que el Dantes también tiene chichis de fuera. El Dantes también está muy explícito. Digo, por mí lo jugaría, ¿no? Pero, o sea, de que mete un Ben, no, no está chido. Me esforzaría para que todo lo hiciera de quedar el más lindo posible. Sí, pues sabes por qué. No es a mí a quien le creció el busto por arte de magia en cuanto apareció Mao. Bueno, esto ya lo dijeron, ya. Busto, chichis, rico, mal. Ay, qué pedo. ¿Qué carajos te pasa? Adelante, sigue. Deja que Mau escuche lo que piensa de verdad. Seguro acaba loquito por ti después de esto. De repente Yuri se voltea hacia mí como si acabara de percatar de mi presencia. Estás intentando hacerme quedar como la mala. Eso no es verdad. Ella empezó. No mames, ¿qué? Ya, no mames, puto juego de mierda. Hay música, y si no hay música va a pasar algo. Será mejor que nos mantengamos al margen. Volvemos cuando acabe de gritar. Qué buena presidenta soy, ¿no? Ni siquiera puedo enfrentar a los miembros del club como es debido. No sé por qué siento que cuando entremos alguien ya va a estar morida. Y me va a asustar otra vez. Ay, no. ¿Está bien? Ah, bueno, no. Bien, parece que ya acabaron. ¿O no? ¿Qué pedo, güey? No, no era mi intención, te creo. No tengo idea de qué le dijo Yuri a Natsuki, ¿o sí? Mao, no me odies, por favor, te lo ruego. Yo no soy así. Hoy no, en mis. Sabes que no le decía en serio. Además, seguro que mañana Natsuki ya se habría olvidado del tema por completo. Como sea, la reunión ya terminó, puedes irte acá si quieres. Yuri se me mira así como si quiera decirme algo. Pero no para de vigilar a Mónica por el rabillo del ojo. Vete tú primero, Mónica. Me gustaría quedarme un poco más. Soy la presidenta, debería ser la última en marcharme. Espera que acabe. Bueno, yo soy la presidenta, así que deja que hoy me encargue de yo, por favor. Por algún motivo parece que no quiere que esto yo presente Yuri. No, no es eso para nada. Es que no he tenido la oportunidad de hablar de mi libro con Mao. Yo, ¿pa' qué verga? Ya me quiero ir a mi casa, morra. Ya. Déjame en paz, por favor. No mames, hija. Bueno,
Chicos, lo dejaremos por aquí. Fue raro. Fue tenebroso. Fue algo. Vamos a ver qué imágenes hay nuevas. Bueno, esta fue la foto antes de la tragedia. Antes de la tragedia esto había pasado, güey. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó, güey? Todo porque le respondí me gustas. ¿Pero por qué? O sea, ya nada más quería mi amistad. ¿Qué pasó ahí? La pondremos de fondo de pantalla para conmemorar. Conmemorar. Mame. Bueno, ¿qué hacemos? Un grupo de pendejos gamers con nosotros y el youtuber. ¿Yo qué? Yo lo hago por diversión. Ah, ya, güey, no mames. No, no mames, pinche imagen toda tétrica. Sí, a mimir. 12:33 a.m. Es hora de irse a dormir. 1:53. Yo creo que estuvo bien. Yo creo que. Aquí lo importante es ver si no me tumban el directo por lo sucedido. Pero, pues bueno, ya estaremos. Mira, si no me lo tumban, seguiremos. Si tengo los que hace falta para seguir, también seguiremos. Si no, pues ya. Cambiaremos de juego por otro menos traumante para mí. Ah, bueno, sí, pero. Usted, ¿por qué no vas a. Todavía no te vas a dormir, Sat? ¿Qué pasa? Mañana se viene el Dantes. Voy a ver. Si lo puedo conseguir, puedo comprar. Y le damos al Dantes. A ver qué tal. O le damos al Mega Man. O ahorita. O pues pensamos. El viernes. Recuerden que hago streams lunes, martes y viernes a partir de las 10:30 de la noche. 10:40. Mañana hay video nuevo. Voy a dar el spoiler del video nuevo. Frases que nunca diría un gamer. Ese es el título. Véanlo, está corto, divertido. Hecho con amor y con inteligencia. Así que nos vemos. Muchas gracias por pasarse una vez más. Se los agradezco, Ricardo, Sat, Omega. Muchas gracias por estar una vez más aquí. Espero que se le hayan pasado muy bien en sus vacaciones. Espero que nos podamos ver el viernes o si no, otro día. Y no se os olvide darle me gusta, compartir y si quieren suscribirse, si es que no están suscritos. Y nos vemos la siguiente ocasión con más monas chinas o con otro videojuego. Nos vemos. Descansen, cuídense. Les mando un beso. Bye. No mames, me asusté mucho.